Buenas. No, hello, Janet.
Good evening. Good evening, good evening. Good evening. How are you today, students? Good evening. Good evening. All right, dear. Hello. Ahora todos llegaron tarde. Todos se durmieron o se dieron vacaciones. ¿Me escuchan bien? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Estoy cenando, ya me conecto de todo. Okay, perfect. Enjoy it. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Teacher. Good evening. Good evening. How are you? Well, and you? Very nice. Ready for the class. La he pasado listo. Sí, cuatro veces la pasé ya. Okay. No, todavía no. Todavía no estamos, siempre doy tiempo que estén todos para que no se quede nadie sin el present. Ok, teacher, ok. Ok, very nice. Ok, gracias. Awesome, awesome, very good. Good evening. Good evening, welcome, how are you? Very good. Excellent, very nice. Ready for the class? Yes. That's nice, that's nice. Okay, give me a second, I'm just trying to look. Yes, okay. Let me share. Yes, okay, here. Okay. Ya estamos listos para terminar la Unit 3. Hoy terminamos Unit 3, ¿verdad? In theory. Yes, teacher. Y ahí solo les quedan 5 clases más. Y luego nos vamos para Navidad, Sean. Vamos a tener clases en Navidad. Vacation. Está programada la otra, el otro módulo. Fíjense que en eso, sí, la verdad no lo sabría explicar, ¿verdad? Porque ya son temas administrativos. Pero el 5 de enero dijo la niña, creo. Ajá, pero me imagino que sí son en los primeros días de. ¿Y usted va a continuar con el grupo? Fíjense que no sé, porque tengo que ver la disponibilidad, porque tengo ciertas proyecciones para el otro año. Good evening, good evening. Good evening. Entonces no sé si es en enero, no veo muy factible, porque los primeros meses siempre me dedico a hacer ciertas situaciones, igual que este último mes. Este mes me sale bastante complicado a mí, porque me dedico bastante al negocio. Entonces, ahí prácticamente por eso vengo a veces ahí medio adormitado ya. Business teacher. ¿Ah? Business.
Hay que andar en el business, yes. Entonces, en enero y febrero prácticamente me dedico también a cierta parte del business y es fuerte, entonces prácticamente no agarro grupos en esos meses. Casi siempre ya después, como en mayo, por ahí. Pero si vemos que hay disponibilidad, pues vamos a ver, intentar a ver cómo salimos. Pero si no, teacher, fue un gusto. Ha sido de los mejores. Ha tenido paciencia. No, ustedes también me han tenido paciencia porque ahí los mando a trabajar. Yo he tenido grupos que me reclaman porque muchos los pongo a participar. Una vez me reclamaron uno en clase. Bah, pues le dije, bueno, entonces voy a hablar solo yo. No quieren aprenderle. No, yo se le dije, bueno, pues está bien el problema. Pero los otros alumnos dijeron, no, que a ellos les parecía, porque si no practicábamos, les decía, ¿cómo vamos entonces a aprender? Y así. Entonces yo les dije, bueno, no se preocupen, no hay problema. Si no les quieren participar, no se preocupen, no participen. Entonces, al final siempre se pegaron. Quizás andaba en un momento de mal humor, ¿verdad? No sé, siempre, a veces anda uno como que, aunque le digan hola, uno siente como que es que lo están ofendiendo y apenas habla del saludo que le están dando. No lo calienta el sol. De seguro andaban ahí en su domingo 7. En el periodo. Pero la verdad ha sido bien dinámica la clase, siento. Al menos de mi parte he sentido que hemos aprendido bastante porque nos ha tenido paciencia y porque nos ha explicado ciertas cosas que, bueno, nos ha hecho más fácil ahora. Aún nos cuesta un poco en algunas cosas, pero siento que ha sido más fluido. Sí, si no da el curso usted, no vamos a seguir. No, hombre. Tienen que seguir. No. Lo bueno fuera que cambiara el horario. Lo que queremos de que usted nos dé la clase, o sea, el siguiente módulo. La verdad que sí. En lo personal, yo sí tenía también esa duda si usted iba a seguir con nosotros, porque yo siento que sí nos gusta como, no sé, cómo imparte usted la clase. Para eso tendrían que ir a Cacao Pera. Le va a tocar moverse. Yo sí. Creo que es lo magdaleno ahí. Nos vamos para Morazán. Se viene para Morazán. Aquí le puede llevar a conocer a Kim Flip, que está cerca. A tirar todo el flow a Morazán. Al terremoto, traca, traca. Okay. Sí, no, bueno, gracias, ¿verdad? Porque les gusta la clase y pues vamos a ver cómo depende del tiempo, ¿verdad? Porque no crean si es agotado, porque yo siempre me programo anualmente con lo que voy a realizar, ¿verdad? Tanto en las labores educativas como en mi negocio. Y yo siempre en los últimos meses nunca agarro grupos por lo mismo. Pero hoy, pues, cuando me hablaron, ¿verdad?, por la situación, dije yo, bueno, no. Lo que he notado, que cada teacher tiene su forma de enseñar. Es correcto. Porque fíjese que la otra teacher que nosotros teníamos, al inicio nos empezó a hablar inglés, y nosotros así como que, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Entonces, estamos comenzando, decía. En la luna andábamos todos. Entonces, estamos comenzando y no, el primer día hablando en inglés y nosotros como que, ¿qué está diciendo? Y Magdalena se peleó con ella. Entonces, pero vimos la forma de usted de enseñar es más diferente a la de ella, porque usted nos ha estado explicando así en español algunas cosas y también en inglés, ¿verdad? Magdalena le sacó la Biblia. No, tampoco. Es que él le contó sus años de experiencia. Magdaleno le desenvainó el corvo. No. Todo bien, o sea, el asunto de ella tratar, yo pienso que
para cada cosa se necesita otra cosa y que tiene que encajar con la misma cosa. Bueno, aparece como el mismo aparece como el mismo léxico de Cantinflas, pero al final yo sentí en ella, ¿vale? Y hablándolo de manera como personal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Según mi sentir por ella, que ella tenía el interés o la buena voluntad de querer enseñar. Lastimosamente que ella no aprendió para enseñar, sino que para desarrollarlo por sí mismo, porque es que la situación de lo para educador tiene que traer una vocación, porque hay quien que lo agarra una carrera, pero a ser claro, no sabe por qué lo agarra. Algunas veces ve la factibilidad de ganar un dinero luego. Pero no tiene directamente lo que es una vocación meramente nata, de que aquello le nace, y es como alguien que tiene un hijo. Yo se lo hablo, pues, como padre de ya varios muchachos, ¿va? Sí. Entonces, que uno directamente ha querido enseñarle a sus hijos alguna cosa, ¿va? Porque yo a los 15 sobre 16 años me gradué de la Hempfield School en electrónica, ¿verdad? A los 19 me gradué como técnico electricista. A los 22 saqué una especialidad de sastrería. He sido supervisor y varias cuestiones, lo que es la maquila, manejado todo eso, pero algunas veces cuando uno, por decir así, motiva a su hijo para que sea lo que uno es y o lo que ha aprendido uno en los rangos de que se ha movido uno, algunas veces como que el hijo lo hace, pero sin su gusto, lo hace solamente por complacer al papá. Sí, no, es que recuerden que en el proceso educativo hay diferentes, tanto como hay diferentes métodos para enseñar, ¿verdad? También hay métodos para aprender. De igual manera hay diferentes formas en las que un docente enseña y diferentes formas en las que los alumnos aprenden. Entonces a veces uno tiene que como mezclar un poco. Pero lo otro es que hay un dicho que es bien claro, ¿verdad? Dice, te tiene que gustar algo, o le tiene que gustar algo a uno, para que no se sienta como un trabajo, sino como algo que le satisface a usted. Entonces, porque yo a veces, fíjense que yo, no es mentira, si a veces he venido a clases como de muerte, no sé si ustedes lo habrán notado alguna vez, pero nunca yo estoy ahí como, siempre estoy dinámico, porque es que me gusta, a mí me gusta enseñar. Entonces, y lo otro es que cada docente tiene su diferente método, ¿eh? Para algunos pues bueno, para otros malo, pero cada docente tiene su método en específico para enseñar, y pues a veces nos toca acostumbrarnos, ¿verdad? Porque también ustedes son alumnos bien dinámicos, participativos. Yo me he enfrentado con alumnos que cuesta, grupos que chica, uno a veces no sabe ni por dónde llegar o hacer, porque por más que trata, ¿verdad? Entonces, que a veces uno como docente se desanima, entonces, pero también hay grupos así como el de ustedes, he tenido varios que les interesa hablar. No, les comenté la vez pasada que había un grupo que me decían, teacher, mándenos a practicar, que nosotros queremos practicar. Le decían, no, hombre, denme chance, les voy a explicar esto, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba tanto, pero tampoco yo podía dejarlo solo hablando, ¿no? Que tenía que darle las indicaciones, ¿verdad? Así como ustedes, que hoy les doy indicaciones, se van, y ustedes ya se dedican a desarrollarse más en lo que están. Y algunas veces pasamos la explicación por lo oscuro, o sea, que como que estaba la puerta cerrada. Y algunas veces tienen que buscar porque se les olvidó, ¿va? Y lo malo es que no apagan el micrófono y suenan la hoja que la están pasando y digo yo, ahí están buscando. Bueno, vamos a pasar a la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok, good. Adelaida Carolina Alvarado Elías, present. Very nice. Aida Yanel López Cardona. Present. Very good. Ana María Reyes Méndez. Present. Very nice. Vitia Noemí Ruiz Borjas. Present. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue.
Ok. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present. Very nice. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Graciela Ortiz Cruz de Leyva. Present, teacher. Ok, very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Teacher. Ok, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Very nice. José Aníbal Portillo. José Aníbal Portillo. José Elías Hernández Pacheco. Presente, teacher. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Presente, teacher. Good evening. Okay, good evening. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Very nice. José Daniel Espadero López. Present, teacher. Okay, very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Good evening. Very nice. Good evening. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Good evening. Good evening. Okay, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Good evening. Good evening. Very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Present, teacher. Very nice. Victor Jonathan Sánchez Monzón. Present, teacher. Very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok. ¿Alguien de los que se recién conecta que haya mencionado? ¿O nadie? Ahora. Ok. Very good. Excellent. Check the list. Ok, students. Vamos a ver entonces si recordamos un poco sobre la clase de ayer. What do you remember about last class? Well, yesterday we worked on WH question. WH question, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very nice. ¿Qué tipo de preguntas formaron o elaboraron ahí? ¿O cómo era la dinámica con la que estaban trabajando? Habían respuestas y preguntas en la de poder usar el when, where, what, when, where, why, who. Okay, very nice. When. Okay. How do? Okay, very nice. Hemos hablado también con un diálogo. Solo que no lo hicieron al final. Ah, la conversation, ¿verdad? Y tenía que contestar lo que era. Eso no lo contestamos. Ok. Eso no terminamos nosotros en el grupo que yo estuve. Ah, ok. Very nice. Excellent. Sí. ¿Se recuerdan que tuvieron un poquito de dificultad por el tema de que habían oraciones que no tenían los sujetos directamente, sino que tenían un nombre, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí nos enchivolábamos y utilizar they, que si utilizábamos we o si utilizábamos you, ¿verdad? Pero creo que con la explicación de último, creo que nos captamos más o menos, ¿verdad? ¿Cómo era? Sí, pero sería bueno que lo repitiera otra vez para... Ok, vamos a ver. Poder era... otra vez. Era acá, ¿verdad? Esto. Yes. Okay. Estaba en la... Sí, ayer en la pregunta. La 4 y la 5, creo. La 5, creo. En la que tuvimos problemas nosotros fue con la 3 y luego la 5. Pero al final la resolvimos en el grupo conmigo. ¿Me escuchan? Sí, yo me escucho. Ok, very nice. Ok, igual ayer, ¿cómo fue que dije? En la 31. No, 31 fue que dije, ¿verdad? Sí, 31. 31. Ajá. Ok, very nice. Ok, lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Que cuando tenemos, por ejemplo, esta oración, la número 3, María and I, cuando tenemos este tipo de uso, cuando tenemos dos nombres, ¿verdad? Pues tenemos María. Y aquí pudieran ser
Otro nombre más puede ser María, Roberto, Miguel, José. Y siempre va a terminar con enai. El sujeto va a ser... We. We. Porque recuerden que siempre que digan I, ¿verdad? Me están incluyendo. Entonces ya el sujeto no puede ser they porque estoy yo dentro de ellos. Estamos tiene que ser we. Estamos en el rollo. Ajá, ok. Ahora, igual en esta, miren, dice we design and others create. Aquí está hablando de otros, pero aquí tenemos we. O sea que aquí estoy yo, porque desde el momento que veo we, me incluyen. ¿Verdad? Entonces, ese es un parte del juego, ¿verdad? Y recordemos que cuando es una pregunta y alguien más no la hace, ¿verdad? Yo a estos los puedo utilizar con el sujeto you, ¿verdad? Igual acá, you. ¿Por qué? Porque el you tiene dos funciones. Tiene una función de decir tú, vos o usted, ¿verdad? En singular. Sí. Y también tiene la opción en plural que es ustedes. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos al momento de utilizarlo para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Ok. Entonces nos quedamos en esta parte. Luego nos tocaba venir a la conversation, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Qué es, teacher? La práctica de la conversación. Okay. Dijo usted que esa conversación la íbamos a continuar ahora para practicarla. ¿No terminaron ayer esta parte de la conversation, verdad? Esa sí, sí. Esa, no, teacher. Sí, esa sí, no, la de cerrar con círculos, yo pienso que sí la terminamos nosotros. No, hay que contestar las preguntas. Hay que contestar las preguntas. Hay que, dijo usted que de esa hay que contestar las preguntas y hay que encerrar en qué se escribe, si es con dos. Pero ajá, en mi grupo de cuatro personas no pudimos. Vale, y luego tienen que contestarla, ¿vea? Sí. Falta okay. Eso. Ok, entonces lo voy a mandar ahorita en parejas. Nosotros sí, el grupo de nosotros sí las contestamos. Si están correctas, no sabemos, pero si lo hicimos. No, usted tiene que decir si están correctas. Las contestamos correctamente. El pelo no tiene, ¿verdad? Es que a nosotros sí nos preguntó y según los tiramos la cuestión. Nos va a reunir con los mismos grupos. Lo voy a poner en parejas ahorita para que practiquen más la conversación y contesten las preguntas. Y los que ya le hicieron, pues que les sirva de práctica. Okay, con los mismos de siempre, los mismos grupos. No, voy a poner diferentes porque ya no recuerdo, como no me guarda base de datos, sería para estarlo ubicando, lo voy a poner aquí mejor de una vez para que participen así en pareja, practican más. Pero nosotros, yo, en mi caso, iba con Janet, Kevin y este José Espadero. Vale. Kevin, Jané y Josué Espadero. Vamos a ver, todos los que tienen cámara apagada están activos, ¿verdad? Elías ya está hablando, yes. Gustavo también, Henry, yes. Yes. Ok. Yes, okay. Teacher, yes. Bueno, a ver, yes. Very nice. Yes. Ok. Ricardo también ya contestó. ¿Vitia? Yes. Ok, very nice. Vale, lo voy a poner en pareja para que se aprovechen más el tiempo y practiquen así una vez, ¿verdad? En parejas. Y luego la contesten y luego venimos. Okay. Lo regresó a la plataforma. ¿Verdad?
en la 1 contestaron eso. Sí. Déjeme ver. Mirna. Hola, hola. Es que el teléfono ya se me descarga, entonces por eso estoy entrando con la compu ahorita. Ah, vaya. Ya lo voy a enviar entonces aquí nuevamente. Lo voy a reenviar. Estoy acá con Ovidio. Vaya. Mándeme con él, porfa. Henry, con el vídeo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Carla, ¿y usted? Yo le envié la invitación, ¿no le llegó? El micrófono creo que lo tiene apagado. Ay, sí. Sí, ya la acepté, pero me sacaba de la reunión. Que me parece dos veces conectada. Vale, sí, lo voy a poner aquí con alguien más para que trabaje entonces en un equipo de tres. Vale. Vale. Y de afuera los grupos, teacher. Hola. Quedé afuera de los grupos, le digo. No, hombre, pues entonces yo le voy a mandar aquí al grupo 4 con Carla. Ahorita lo mando ahí. Bueno, gracias. Ok. Estamos esperando aquí que venga. No aparece Carla aquí, ¿verdad? No aparece, teacher. Pero a mí me parece que ya está acá. Déjeme ver. Quizás voy a revisar con ella, si no, ya lo muevo. Bueno. Carla, ¿me escucha? Carla, ¿me escucha? Teacher, me saca de la reunión. Ahorita lo voy a enviar nuevamente. Vamos a ver, tal vez hoy sí. Lo voy a mover, Víctor. Hola, excelente, gracias. Ok. Algunas palabras que no sé el significado. Exacto, a mí eso es lo que me cuesta un poquito. Pero ayer en el equipo... nosotros así lo hicimos. Uh-huh. Sí, creímos porque dice que son dos cosas las que hace ese día. Pero no sé si está bien elaborada. Y lo que hicieron fue pasar el lo que está arriba, lo pasaron a... A respuesta, porque es la respuesta, porque lo que está haciendo Kevin es preguntándole qué es lo que hace. Ajá, sí. Le pregunta a él, entonces por eso pusimos lo que nosotros entendimos que él hacía. Acabo, ajá. Entonces, iniciaron con I, you. Ajá, porque yo, ¿verdad? Yo hago. Uh-huh. No sé si habrá otra forma de contestarla, pero le pusimos yo hago, I, you.
you check the production. Ajá, ajá, the production. Y como también dice que escribe reportes, entonces angry a report. Se hace dos cosas. Uh-huh. Uh-huh. And write a report. Ajá, ajá, hace dos cosas. And write. Uh-huh. No sé qué piensa usted, si está, será que está bien o lo sí, claro. sí, está bien. No. Ajá, sí. Está bien. Uh-huh. Nos creímos que eso era. En la primer pregunta. Sí, en la otra dice Kevin necesita ayuda, va. Ajá, en la segunda. Why, dice, ¿por qué? No, ¿por qué Kevin necesita ayuda? Uh-huh. ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Y nosotros pusimos, because she needs some, que a mí esa palabra. O sea, ya no seguí con ellos porque, vaya, mire, con la respuesta me va a ayudar, oiga. Perfecto. Entonces, ajá, porque esa ya no las alcanzamos a hacer, solo nada más la parte esa, pero permítame, que solo me quiero. Ya va a agarrar más. Permítame. En la primera, ¿cómo le? Mira, tres, ¿verdad? Sí, porque ya esta semana estábamos en la unidad 3. ¿Qué número de página es? Disculpen. La 31. 31, quiero ver. Ah, sí, aquí lo tengo. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo encontré, gracias. Ah, vale. Ya nunca me cargo. Sí, sería la conversación de Kevin y Alberto, ¿verdad? Sí. No sé, ¿ya la repasaron ustedes? Sí, ahora que la estamos. Vaya, ahora que la repase él y usted. Sí, ¿verdad? Sí. No sé si Omar sería usted Kevin o Alberto. Como usted guste. Voy a ser yo Kevin, entonces. Vaya, está bien. Sería, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me. Mom, some books. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Mm-hmm. Dijiste en la primera. What do Albert have to do on Thursday? What do Habs Albert? What do Habs Albert? Esa es la respuesta. What do Albert? Porque esa es la respuesta. No, es la pregunta. Oh, la pregunta. Como también la tenemos que formular de acuerdo a cómo es. Ajá, tenemos que formularla. Y responderla. Responderla, va. Ajá. Pero fíjate que en este caso nosotros no le hicimos. Bueno, porque. Ah, pues sí utilizamos el does. Does. With does. Es la, sí, utilizamos el with does. Como que luego. Bien cortado le escucho que yo, cuando hablando dice, como que le va diciendo. Okay.
Pero bueno, solo en la última. En la última sí le voy a preguntar al teacher, porque teacher, un momento. Question number four. Okay. Es bueno, ya le estamos contestando, y pero igual sería what does Mr. Ruiz, porque estamos hablando acerca de Mr. Ruiz, ¿verdad? Do on Thursday. Ahí estamos preguntando qué es lo que hace. Y según el diálogo, quien contesta es Albert, ¿verdad? Yes. Okay. Y pero Albert dice, I'm not so sure. Entonces, en la respuesta, como ya estamos utilizando la tercera persona, sería he's not sure o he isn't sure. Ok. Está preguntando en la pregunta, en la número 4, me dice, ¿verdad? Yes. On Thursday. Yes. Ok. Muy bien. Aquí estamos hablando de que Mr. Reese. Mr. Ruiz, están preguntando acerca de Mr. Ruiz. What do you have to do? Check production, okay. Luego dice acá, because I need someone to help me to move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. Okay, y luego viene Kevin y le dice, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Lo más seguro, entonces, ¿qué puede hacer? Finish the work. Que como le está preguntando por el tiempo libre, probable que también que va a buscar el tiempo libre que él tenga para que le ayude con las cajas, ¿verdad? Pues usted se fijó y dice que necesita que le ayude a mover unas cajas, right? Move some boxes. Ajá. Pero como aquí está preguntando qué hace. ¿Qué hará? Ajá, ¿qué hace Mr. Ruiz tal día, va? Y luego le dice que no sabe. Luego después le hace las preguntas. ¿A qué horas trabaja, qué horas tiene, o a qué horas tiene tiempo libre? ¿Qué horas termina de trabajar o a qué horas tiene tiempo libre? Le dice. Entonces es probable que lo que le está apuntando es para acomodar el horario para que él le ayude con las cajas. Sí, pero entonces no, en la respuesta no estaría correcta. Ahí tendrían que ponerle probably que que va a mover algunas cajas o que le va a... He helps Kevin, ¿verdad? Kevin es quien necesita ayuda, ¿verdad? Yes. Pero... Kevin es quien necesita ayuda. Pero que no Albert le ayuda a Kevin, pues. Let me show you. Check the production running around and running about. Because I need someone to help me move some box. Can you do me a famous shoe? What is it about? What does Mr. have? Not a shoe. What time do you finish work? Thursday, or when does he have free time? Ah, ok. Pero ajá, si usted... porque según la conversation, ahí están hablando de que pero ahí exactamente no le ha dicho a Kevin que le ayude. No le ha dicho. Si te dice, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? ¿Me puede hacer un favor? Dice, sure, what is it about? ¿Qué es? Y le pregunta que qué va a hacer el Mr. Ruiz en ese día. O sea, que es el jueves. Luego le dice que no está seguro. Y luego le pregunta de qué horas termina el Mr. Ruiz, el trabajar el jueves o a qué horas tiene free time. Entonces prácticamente lo que Kevin quiere es que Mr. Ruiz sea quien le ayude. ¿Ves el fijo, verdad? Ah, ok. Entonces está como que al rato que tenga libre vamos a poner a Mr. Ruiz. Ajá, es correcto lo que le estaba explicando. Ok. Ok, very entonces, nice. Entonces no sería... Vaya. Entonces ya con eso ya me entró duda. Bueno, ¿qué he contestado? Pero fíjate que en la primera está hablando. ¿Cómo? En la primera está hablando de tercera persona. ¿Cuál? ¿La pregunta? Ajá, la pregunta. Bueno, yo entiendo que no, porque ahí... El Kevin le está preguntando directamente a Albert qué hace los jueves. O sea, es entre ellos dos la pregunta. Dice, ¿qué haces
Albert, ¿qué haces los jueves? O sea, entre ellos dos, pues. Ok. Ajá, así entiendo yo, no sé qué cómo entiende usted. No, está bien. Ajá. Porque si, por eso pusimos do nosotros también. What do Albert have to do on Thursday? Pone porque usted ve arriba, solo dice, por ejemplo, si es what do, como es ahí, va a ser, sus respuestas son, no se pone das y todo eso, pero igual así dejemos ahí, después lo arreglamos. Hola, teacher. Sí. Entonces, el otro, hello. Hello, hello. El otro que sería el das. Why das. ¿Por qué? Ajá, entonces sería la respuesta, because. La respuesta sería because, exacto. Why does Kevin need new help? Vale, vámonos a la conversación. ¿Sería con do? Sí. ¿Con do sería? Sí, porque luego el sujeto es you. Ajá, correcto. Así sería entonces. Ahí lo que la pregunta lo que hace es que quién lo ayuda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién crees o quién piensas que ayudará a Kevin? Ajá. Albert. Has Kevin. Así lo contestó usted. Nosotros le pusimos que Mr. Ruiz, como pregunta a él por Mr. Ruiz. Entonces le pusimos, I think that Mr. Ruiz is going to help Kevin. Según tengo entendido, Albert es el que le ayuda. No sé si es. Ajá, nosotros el grupo solo habíamos puesto Albert ayuda a Kevin. Ah, entonces la respuesta podía ser... Igual solo le cambiamos el nombre. I think that Albert is going to help Kevin. Para mí así sería. Sí, tiene Albert lógica. Going to help and Kevin. Uh-huh. Porque uh-huh. En la respuesta no tenemos ninguna fórmula. Estas son como... Las afirmaciones. Ajá, pero las podemos diseñar a como nosotros queramos. ¿No? Uh-huh. Aquí está hablando de él. Tú. Tú. Y en la oración llevaría el sujeto más verbo más complemento. Uh-huh. Por eso nosotros le llamamos puesto das. Albert, das. 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 Ajá. Pero para mí, en la 3 no es das. No es das porque no está hablando, de él nada más. Es tú. Ajá, es tú. Uh-huh. Sí, es tú. Es tú. Sería Albert Dova. Dugu. Ducoin. Ajá. Albert Ducoin. No sé. Y vamos a ver cuando nos lo corrimos. Ay, teacher. Ahí está el teacher. Sí. Es bonito ser maestro, pero va. ¿Cómo vamos?
Ser alumno no es tan fácil, teacher. No, hombre, si todos pasamos por ahí. Sí, hombre, a mí me gusta ser maestra, pero ser alumno es otra cosa. Ah, de veras, ¿verdad? Sí. No, pero hay que acostumbrarse también. Sí. ¿Sabes que a mí me está costando? Porque yo enseño a leer, entonces yo a los chicos les enseño los sonidos de las letras. Y ahora aquí es otra historia, entonces aunque mi cerebro tiene que partirse en otra parte para entender que es otra cosa. Tiene que convertirse como en los niños. Para que usted se acostumbre a eso, porque tiene que volver a pronunciar, como que si estuviera aprendiendo a hablar completamente. Exacto. Pero me cuesta bastante la pronunciación. Tengo una duda en la primera. Sí. Dice, what does Albert have to do on Thursday? Aquí dice, ¿qué? Dice que, ¿qué va a hacer Albert el jueves, verdad? ¿En la número 4 o en la cuál? En la 1. La 1. Ajá, dice, what does Albert have to do on Thursday? Ajá. Ajá. Es como, ¿qué va a hacer Albert el jueves, verdad? Sí. Ahí está la respuesta. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que tienes que convertir la tercera persona. Sí, y aquí la tenemos en... ¿I do? No, no sería I do. No. No es I do porque... Es como que él se está contestando él solo, pero realmente no está contestándose él solo. No, porque ahí, no porque ahí lo que le están... El libro le está preguntando por Albert. Ajá, a usted le está preguntando por Albert. Sí. Ahí entonces, no es I do. Tenemos que cambiarle ese I do por he. Estamos trabajando con el das. Es que ahí no hay ningún you. Si usted se fija, ahí está Albert. Albert está reemplazando a qué sujeto. A él. Ah, entonces, ¿cuál sería el sujeto en English? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por eso digo, no le tengo que poner I, no que he. Es correcto, porque he tiene ahí. Ajá. Sí. Sería he do y la respuesta. Ok, el auxiliar que tiene el he ya no sería el do, ¿verdad? Ajá. Das. Ajá, sería correcto. Pero si la van a contestar completa, tienen que ahí hacer la modificación, ¿verdad? Ok, de todas maneras ya lo vamos a ir a revisar. Va, está okay. Bueno. Ok. Menos mal que hiciste el lápiz y el borrador. Yo no fui el primero, era que comenzaba The Production. No tengo comida. Vale, pregúntame, hoy sí ya está el teacher aquí. Sí, que preguntarle a duda. Hi, teacher. Hi, sí, dígame. Fíjese que hace poco me acabo de ingresar ahí con la compañera. Ajá. Pero tengo una duda sobre esas preguntas. Yo pensaba que solamente se iba a encerrar en el círculo. No, ahí está la indicación de que hay que contestar también. Sí, pero en ese caso, digamos, la compañera y yo hablamos de ellos, de la conversación de ellos. Incluimos terceras personas. Ahí lo que tienen que hacer es identificar cuál es el sujeto de la oración. Sí. Ajá. Entonces, si está utilizando sujeto o está utilizando el nombre directamente, y ahí ustedes van a identificar. Ajá, pero ya ahorita lo vamos a revisar. Okay. Vamos a esperar que vengan todos para poder hacerlo, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Usted, Carolina, preguntar algo al teacher? Yes. Perdón, Carla. Hola, hola. Hola. Teacher, va a preguntar hola, algo. Hola.
Hola. No. Ok. Dice que ya lo vamos a revisar, ya estamos en la sala principal todos. Yes, yes, ya estamos en la main session. Ok, very nice. ¿Estaba fácil lo de las preguntas? Ni tanto, necesitamos, te necesita tiempo. Tiempo, ok. Algunas sí, para entenderlo bien, para entenderlo bien, o sea, nos cuesta todavía. Bueno, en mi caso, hablo por mí. Sí, sí. Me cuesta entenderlas un poquito y bueno, en una que hicimos nosotros le pusimos la última, what time does and he finished to work. Ah, ok, te convirtieron en pregunta. Ok, si ustedes se fijan es porque aquí ya tenemos un grado más de dificultad porque ya estamos hablando terceras personas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es cuando ya utilizamos las terceras personas, ahí obviamos el you, el we y el they. Y de igual manera el I. Porque es como que yo esté hablando con Xiomara, por ejemplo, ¿verdad? Xiomara y yo estamos hablando, pero no exactamente de nosotros. Podemos estar hablando quizás de Teos, o podemos estar hablando de Aníbal, o podemos estar hablando de Janet, ¿right? Entonces, cuando hablamos terceras personas, estamos hablando de alguien más, no de nosotros. De igual manera, si digamos que Vanessa y yo estamos platicando y viene Henry y nos pregunta por Janet. Henry le hace la pregunta a Vanessa y a mí, pero no sobre nosotros, sino que sobre Janet. Entonces, eso es lo que más nos está costando, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado al you, al we, al they. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ir tratando de adaptarlo para que se nos haga un poco más fácil, ¿right? Ok, vamos a ver entonces, ahorita vamos a compartir acá teacher, para ver. Teacher, buenas noches. Good evening, Mr. Good evening, good evening. Perdone, teacher, hasta estos momentos me vengo uniendo a la clase. Creo que cuando pasó lista no estaba, pero tuve una dificultad, pero gracias a Dios ya estoy por aquí. Ok, perfecto. Así leí el mensaje, Aníbal. No hay problema. Ok. Antes de que iniciemos. Welcome, Aníbal. Yes. Antes de que iniciemos, vamos a buscar. Vamos a ver voluntarios. O dedocráticamente lo voy a hacer. Sí, señalado. Vale. Vamos a buscar a Janet. No está, se fue Janet. No, ahí está. Levantándose iba, ya va a ver, ya va a ver. Yo queriéndome ocultar. ¿Le ve? Me voy, dije yo. Se me va, dije yo, por eso mejor Janet le di. Y vale. Vamos a buscar a Eliazar, ¿ok? Janet va a ser Kevin y Eliazar va a ser Albert. Vamos a hacer la conversation. Okay. Okay. What do you have to do Tuesday? And you check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does and finish the work in 2 days or when does and had free time? Ok, very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora a, déjeme ver. Vamos a escuchar a Henry con Vanessa. Un alcohólico anónimo, dicen. Ah, Vanessa, Vanessa. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does
He finished to work on Thursday. On Wednesday, he had free time. Okay, excellent, very nice. Vamos a escuchar a Miguel con Graciela. Miguel va a ser Kevin y Graciela va a ser Albert. Okay. Okay. Se fue una tubería, Miguel. Ok, vamos entonces a... Me va a ayudar Espaderos. Ok, teacher. Ok. Hi, Kevin. Yes. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and why a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I am not too sure. What time does he finish to work on Tuesday? Who does he have free time? Okay, very nice, excellent. Very good. Ahora vamos a pasar a las respuestas. Okay. Tenemos acá la number one. Sería what do o what does? What does? Why? ¿Por qué sería what does? Porque está hablando de tercera persona. ¿Y cómo identificamos que es tercera persona? Porque le pregunta qué hace Alberto. Alberto. Ah, ok. Albert. ¿A qué sujeto está reemplazando el nombre Albert? He. He, ¿verdad? Very nice. Excellent. Ok. Luego viene la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? He does. What does? No, he does. No, okay. He checks the production. Ah, muy bien. Okay. Si ustedes ponen, se mira borroso, ¿verdad? Sí. Escucho borroso, teacher. Okay. Métalo en arroz. Okay. Ya quiere descansar la computadora, miren, se queda frisada. Okay. Vamos a ver. Good night. Okay. Si ustedes se fijan aquí dice I just checked the production, ¿verdad? Eso es lo que contesta Albert. Okay. Cuando ya la vayamos a pasar a tercera persona no van a decir solamente he does, porque ese es cuando la pregunta es de sí y no. Que ustedes pueden decir yes he does, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que pasar es lo de arriba. Dice, he checked, porque este es el verbo, ¿verdad? Miren, si ustedes se fijan, aquí está el verbo, miren, check. Entonces, este es el verbo, just, es una forma de decir, ah, solo tengo que chequear la producción, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos just check, ¿verdad? Ok, y le ponemos la S. Ajá, he checks the production. Production. Write a report. Production. And write a report, ¿verdad? Ok. Aquí es lo que estamos hablando, ¿verdad? He checks the production and writes a report. Ok. Recuerden que estamos hablando en tercera persona y nos están preguntando por alguien más. No por mí, ¿verdad? Ni por usted, sino por alguien más. Okay. Okay, number two. Why do or why does? Why does. ¿Verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Que aquí tenemos a Kevin. Okay. ¿Y Kevin está reemplazando qué subject? He. He, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo sería la respuesta de esta? Why does Kevin need help? Kevin needs help. Because Kevin
Kevin needs two boxes. Okay, very nice, ¿verdad? Because he or because Kevin, ¿verdad? Needs. Y a este verbo es el central. Entonces needs. A ese al final yo le agrego. Needs. Okay, because he needs, ¿verdad? To move some boxes. Con solo que ustedes pongan eso, ya tienen, ¿verdad? O pueden poner, he needs someone to help him. Aquí sería him, ¿verdad? Ya no sería me. Yes. Okay, move some boxes. Very good, excellent. Number three, why do or why does? Do. 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 Do, teacher. What do? ¿Por qué sería el do? Because the subject is you. Ah, very nice, excellent. Man. Who do you think is going to help Kevin? ¿Verdad? Y aquí sí, mire, aquí estamos, mire, Magdaleno, este tiempo ya se está utilizando acá. Sí. Going to. El going to. Y esta pregunta va en futuro. Sí. Y le dice, ¿quién le puede ayudar? ¿Quién piensa usted que le ayudará a Kevin? Sí. ¿Verdad? Yo le puedo ayudar y en dado caso me queda chance. Ok. Hay que very ayudar, nice. Pues. Ahora, ¿quién piensa usted que le va a ayudar? Albert. ¿Ah? No, Kevin. Es que estamos preguntando. Albert. ¿Quién le va a ayudar a Kevin? A Luis. Albert, help. Que estamos Kevin. Preguntando a ver qué es lo que. Albert le ayuda. Help. Mr. Ruiz ayuda a Kevin. Ahí estamos preguntando qué es lo que hace el señor Ruiz. No. 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 ¿Quién le ayuda? ¿Quién le va a ayudar a Kevin? Ajá. No, por eso. Abajo le voy la otra. Ah, no, sí. Es así. Sí, Vaya, pero la tercera dice. ¿Quién? Eso fue futuro, ¿Quién le va a ayudar a Kevin? Ok. Si ustedes se fijan, Kevin. ¿A quién está preguntando o por quién está preguntando si tiene tiempo libre o algo? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Ah, entonces, ¿quién es el que quiere Kevin que le ayude? Mr. Ruiz. Pero ayer le dice que no está seguro, le dice que. Ajá, muy bien. Entonces sería aquí, ¿verdad? I think Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Ok, aquí usted le puede poner, por ejemplo. Yo le puse I think. Muy bien, excelente, y está bueno. Es Mr. Ruiz, ¿verdad? Porque miren, aquí están preguntando, ¿ve? Ok. Very nice. La última. What do or what does? Does. Ok. Mr. Ruiz do on Thursday. ¿Qué es lo que hace Mr. Ruiz on Thursday? Libre. Ajá. Work on Tuesday. Ok, ahí pueden ser dos opciones, ¿verdad? Probably her at Kevin. Ok, ahí hay dos opciones. La primera es, ¿verdad? Que podemos decir que Mr. Reese works on Thursday. Es una, ¿verdad? Mm-hmm. Esa puse yo, work on Tuesday. Ok, o la siguiente, ¿verdad? Muy bien. Es que usted puede decir, Mr. Reese helps Kevin. Porque también puede, como le está apuntando, por el tiempo libre, ¿verdad? Y que necesita hacerlo en Thursdays. Entonces, pudiera ser que también le ayude a Kevin, ¿verdad? En su tiempo libre. Sí, pero ahí pasa una cosita ahí, teacher, excuse me. Sí, sí. I'm sorry so much my question because when this person asking who can help Kevin and say is Mr. Ruiz, but is the what say this so what time does he finish to work on Thursday? Is talking asking about. So what time he finished, Mr. Ruiz finished his work, you know? Mm-hmm. Sí. Asking if he had the time to help or I don't know what time he needs help.
Y acá le está preguntando también que, a que en qué momento tiene libre. Libre. Ajá, sí, entonces, ya. Es porque está interesado que Mr. Ruiz sea quien ayude. Ajá. Ya sea en el tiempo libre o de alguna otra manera en el trabajo. A menos que Mr. Ruiz salga bien reventado, no le ayude. Ok, very nice. Excelente. Okay. Sí. Puede escribirla para que no se nos olvide, porfa. Ah, vaya, vaya, vaya. Vamos a ver acá. Tenemos una, ¿verdad? Que dice he helps. Kevin. Kevin, ¿verdad? Yes. O sea, lo que ponga he helps Kevin. Estamos diciendo que él ayuda a Kevin, ¿verdad? Okay. Vale. La siguiente dijimos que sería. He works. He works on. On Tuesday. Thursday, ¿verdad? Ok. Recuerden que Mr. Reese es lo mismo que decir he. Ahí ustedes deciden si le ponen he o le ponen Mr. Reese. En la otra lado. Allá, hacia la negra. Ok. Teacher. Yes. Question number one. Because right using is. Right. Ah, porque aquí tenemos dos tiempos. No. Tenemos la primera es who do you think? No, en question number one. He shows the production and writes a report. No llevamos is. No, writes. Ah. Porque cuando tenemos el and, este se llama connector. Ok. Se llama conector, ¿verdad? O sea, como enchufle. Ok, significa que tiene la capacidad de unir dos oraciones a la vez. Entonces, esta es una oración y esta es otra. Entonces, este es el verbo principal de la segunda oración y este es el verbo principal de la primera. Por eso es que utilizamos con ese ambas oraciones. Es correcto, pero es porque aquí, miren, sujeto, verbo, complemento. Y aquí tenemos verbo y complemento. Aquí lo que me faltó fue el sujeto, pero se puede utilizar así. ¿Qué pasó? Qué molote me dice esto. Ya ven que le digo que está molesto la... Ok, o puedo poner acá también, por ejemplo. Se le molestó la computadora. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, he writes a report. He checks the production and he writes a report. Podemos utilizarlo también así de esta manera y no hay problema. Son dos oraciones. El and nos ayuda para enlazar dos oraciones. Ok. Okay. Y siempre va a ser así, dicho. En el presente simple. Siempre, cuando es tercera persona, usted tiene que agregarle ese. Y es si es afirmativa. Si es affirmative sentence. Tiene que llevar la S o ES o la IES que tenemos para la modificación de los verbos. Yeah. Ok, very nice. Excellent. Luego tenemos aquí la siguiente parte, que esto también ya lo vimos, ¿verdad? Que era. Las WH question para terceras personas. Miren, tenemos estas preguntas. What does she do on Saturday and Sunday? Aquí está preguntando qué es lo que hace el sábado y el domingo. Ajá. Y aquí está preguntando where. Miren, dónde es que ella él va los martes en la tarde. Okay. ¿Qué departamento, verdad? Supervisa nuestro jefe. No. ¿A qué horas Miguel inicia el trabajo? Ok, entonces si ustedes se fijan, ¿verdad? Tenemos lo que estuvimos practicando ayer ya, y la parte del día también. Hoy es martes. Sí. Yes. Yes. Ajá. Ya falta poquito. Y el viernes. Wednesday. Hoy es Wednesday, yes. Ok, entonces, si ustedes se fijan aquí, miren, todo depende del enfoque que ustedes le quieran dar. Pero si ustedes se fijan acá, lo que les explicaba, cuando tenemos la pregunta con el do, es una pregunta abierta.
Entonces aquí no respondemos con do, sino que respondemos con un verbo de acción, que es lo que ustedes van a explicar que alguien hace, ¿va? Porque les pregunta, por ejemplo, es como cuando les preguntan, ¿qué haces? ¿Ya? Y usted no dice, yo hago esto, sino que usted dice, ah, leo, ah, limpio la casa, ah, hago la tarea, veo una película. Entonces usted da ese tipo de instrucciones cuando le hacen la pregunta con el do, es lo mismo. Pero si ustedes se fijan la siguiente, cuando está con el go, la aquí miren, va con el goes, la modificación. Y aquí vuelve a salir el does. Miren. Miren. Which department does our boss? Porque a pesar de que esté hablando de nuestro jefe, significa que our boss se convierte en el sujeto. He. He. Por eso aquí tenemos el does. Y el verbo acá sería supervise. Y por eso aquí tenemos, miren, supervisors. Ok. Lo mismo acá tenemos a Miguel y por eso se ordenan de esa manera. No sé si tienen alguna question. No. No. Ok. Repeat after me. Very nice. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Saturday and Sunday. Ok. She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? Where does he go on Thursday afternoon? Okay. Give me a chance. Okay. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Okay. Esto no lo hicimos, ¿verdad? He goes to the company's headquarters. He goes to the company headquarters. Okay. Do you have the meaning of headquarters? Quarters. Mm-hmm. Quarters. Cuando hablamos de headquarters, pueden ser, por ejemplo, cuando hablamos de algunas sedes, ¿verdad? O algunos establecimientos. Headquarters. Headquarters. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una empresa que se llama, pongámosle, Guanajuato, un ejemplo. Que se llama la tienda Guanajuato, o no sé. Y usted tiene diferentes. Tiene diferentes sucursales en El Salvador, ¿verdad? Entonces el supervisor tiene que ir a una y a otra y a otra, entonces esos son los headquarters. Ok, vamos con la siguiente. What time does Miguel start work? What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Miguel start to work at 9 o'clock. Okay, very nice, excellent. Ahora, aquí, así como están acá, les voy a dar chance unas 2 horas para que contestemos, unas 7 horas, para que contestemos y organicemos estas preguntas. ¿Será, los mando pareja o lo hacen aquí? Aquí. Okay. Aquí hagámoslo. Vaya, ok. Le voy, más rápido. Les voy a dar chance de que entre ustedes lo dialoguen para hacerlo, ¿verdad? Okay. Voy a estar solamente de oyente y observador. Ok, teacher. Ok. Observe y aprenda. Eso, esa es la actitud. Vamos a ver. He had a mirror. Oh, well, she processed. Bueno, y aquí vamos a armar, creo yo, la pregunta, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Primero tenemos que armarla. A ordenarla. A ordenarla. No le vamos a modificar nada. Pero utilizando ya sea el Wii
And he'll have a meeting. El, why he does? Why does he? Why does? Le vamos a agregar el does auxiliary does. Yes. Si no me equivoco, empieza con he la respuesta, ¿no? Sí, sí. Perdón. No, la sí, respuesta. Pero, okay. Ahí no van a ser respuestas, sino que está desordenada la pregunta. Hay que ordenarla. Solo hay que ordenarlas. Asegúrense de seguir la estructura. Sería, entonces empezaría. Why does he have a mirror? Why does he have a mirror? Had a mirror. Uh-huh. Why does he have a mirror? Aparece el das. No está el das. No. Es que está el hub. Ajá. We had he a meeting. Porque recordar, no le podemos agregar el das. No, compañeros, sí, sí, que está buena la sí, como está en orden. Recordar, compañeros, que toda pregunta va agregado el das. Pero es que no va ahí. Tenemos que ordenar. Solo la vamos a ordenar con lo que está ahí. No tenemos sí, que ordenar. Acuérdense, compañeros. Porque no tenemos que. Porque ahí no está el das. Sí, tenemos que solo ordenarla. Único, ahí, sí, pero tenemos que agregarlo. Sí, lo único es que hay que agregarlo porque si no, no tendría sentido la pregunta. Correcto. Entonces, podríamos iniciar con el why does. Why does he, ajá, sí, es que está en orden, solo le vamos a agregar does. Sí, why does he have a meeting? Yes. Porque sería porque él tiene una reunión, entonces why does entonces sería, compañero, why does he have a mirror? Exactly. Yes. Yes. Exactly. En la siguiente where does she no vamos a responder no tenemos aquí. No, solo es crear las preguntas con las palabras proporcionadas. La primera no le va a cambiar nada porque sí está correcta, me creo yo. No, no tiene sentido si lo iniciamos con el chip. Donde ella procesa los pagos. Uy. Where does she process the payment? Exactly. Y la otra sería what does Ingrid what do Ingrid pero la dos no la hemos hecho, va. ¿Cómo no? Where does She brought the Bible. Y la tercera solo le queda el mismo orden, solo le agregamos el das. Yes. Sí, yes. Sería what does Ingrid? Yes.
Do Wednesday. Why does what porque what no lleva la S, what sería what does Ingrid. Number four. One. Ingrid. Why do Ingrid on what does Ingrid? What does Ingrid do in time? Yes. ¿Por qué no diría el when do? Verbo. Escribe el do como verbo. Exacto. El do es verbo. No me importa. When. No es das, porque habla de cuando los empleados, dice. Entonces nos estamos refiriendo a ellos. When y ellos sería. Es they. When do employees. When do. When do employed. Exactly. Accurate raw matter. ¿Qué pasó? Se cayó el aire. Okay, finish. Finish. Esas son todas. Yes. Okay, ¿ya? ¿Estamos ready? Yes. Yes, ready. Ok, very nice. Vamos a ver entonces, vamos a chequear. Yo lo estaba escuchando. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, mi amor? Tenemos la number one. Ok, ¿cómo tenemos number one? Why does? Why does? We have a meeting. Why does? He had a meeting. He have a meeting. Y luego el question mark. ¿No? Y el question mark, yes. Why does he have a meeting? Ah, me faltó el G. Ok, vamos a ver acá. It's correct. Very nice, excellent. Vamos con la number two. Where does he process the payment? She processed the payment. The payment. Process the Payments. Where does she process the payments? Where does she process the payments? Very good. Excellent. Vamos con la siguiente. Number three. What does Ingrid do on Wednesday? Okay. Okay, very nice. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday. Wednesday. Okay. Wednesday. Vamos con la siguiente, ¿verdad? When do. Vaya, lo voy a dejar así, ya vamos a la explicación. Employee, ¿verdad? Employee acquire raw materials. The raw material. Okay. Material. Employee, ¿está en singular o está en plural? Singular. Está en plural. Singular, teacher. Okay. Singular. Para que esté en plural tiene que tener
No, ese. Ese, ¿verdad? Employees. Entonces acá está diciendo cuando el empleado adquiere la materia prima, ¿verdad? Entonces aquí sería Does. When does employee acquire the raw material, ¿verdad? Cuando el empleado, ¿ok? Adquiere la materia prima. When does. Ok, very nice, okay. Excellent. Very good, muy bien, excelente. Ya, ya no vamos, se nos va haciendo mucho más fácil ya, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very nice, good. Ok, ¿qué es lo que vamos ahora a ver y a trabajar con esto? Me voy a pasar acá a esto antes de que explicarles esta parte. Miren acá abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Se recuerdan que la clase anterior, de las primeras clases, porque me les adelanté con esto, de la preposición, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, ahora vamos a ver detalladamente cómo se utiliza. ¿Me escucha? Ok. Yes. Ok, tenemos la preposición of place y preposición of time. ¿Se recuerdan que les expliqué eso? Yes. Ok, en este caso la preposición of time nos sirve para hablar de tiempo, haga la redundancia. Cuando hablamos del on, nos sirve para hablar de fechas exactas. Por ejemplo, acá que decimos el sábado, cuando, por ejemplo, si alguien me pregunta, hey, ¿cuándo vamos a ir a tal lado? Y dice, on Saturday, significa el sábado. No digo mayor cosa porque ya sé que está refiriendo a este que viene. ¿Qué página, ¿verdad?, es esa, teacher? Está en la página 36. Ok. Luego tenemos así, very nice. Tenemos la siguiente donde dice que tenemos acá el mes y la fecha. ¿Verdad? Estamos siendo específicos, no estamos dando el día, pero la fecha, por ende nos tira qué día cae. Ok, entonces decimos, por ejemplo, on January 23rd, ¿verdad? Good. También puedo dar con el on el día, ¿verdad? El mes y la fecha. O sea, muy específico. Y también puedo dar, por ejemplo, el día y el turno en el que se va a hacer algo. Pero dice on Wednesday morning, o sea, miércoles en la mañana, ¿verdad? Ok, very nice. Entonces, el on me sirve para fechas como preposición de tiempo específicas. Fechas exactas. Exactas, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con el in. El in me sirve para fechas más generales. Por ejemplo, si ustedes ven aquí dice in May, estamos hablando en el mes de mayo, sí, pero ¿qué día? ¿Qué fecha? Mayo tiene 30 o 31 días, ¿verdad? Entonces, yo no puedo adivinar qué día es algo que se va a realizar. Solamente sé que va a ser en mayo. Entonces, no es muy exacto, ¿verdad? Es general. Es como decir, por ejemplo, en 2018, ¿verdad? En 2018. Estoy dando una fecha en general, ¿verdad? 2018, sí. Enero, febrero, marzo, abril, diciembre, agosto, ¿cuándo? ¿Verdad? No tengo una fecha exacta. Si digo, por ejemplo, in the summer, ¿verdad? Ok, in the summer, estamos hablando de que va a ser en el verano. Pero verano. ¿Qué fecha del verano? ¿Verdad? ¿Qué mes exactamente? ¿Qué día? March. No, no lo tenemos. Entonces está haciendo en general. Tenemos, por ejemplo, in the morning. ¿Verdad? Decimos in the morning. Por sí solo, in the morning no es exacto. Si no le agregamos el día. ¿Verdad? Si solo decimos in the morning, solo estamos también en general. Y aunque le agregamos el día algunas veces, ¿verdad?, se nos puede hacer específico. Pero si no le agregamos, entonces vamos a estar como en el aire, que qué hora. Y el at se utiliza exclusivamente para hablar sobre horas o situaciones del día. Por ejemplo, at 2:30, ¿verdad?, a las 2:30. Tenemos acá el que dice at noon. Repeat, at noon. At noon. Mediodía, at noon. At noon. At noon. Cuando decimos at noon es el mediodía. Cuando decimos at night es a medianoche. Okay. At night. Perdón, at night es en la noche. Esta, midnight, es el de la medianoche. Midnight, ¿verdad? Miren. Este midnight es el de la medianoche, at midnight. Ok, ¿questions? No. ¿No? No.
No question. Ok. Vale, entonces. Teacher, sí. El app, ¿para qué dijo que era? Para las horas y también para hablar, por ejemplo, sobre las situaciones de la jornada del día entre la mediodía o la noche. Medianoche. Ok. Ok. Very nice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer ahorita? Ahorita vamos a tener un pequeño trabajito donde vamos a ver acá que tenemos Mr. Robles' agenda. Tenemos la agenda de Mr. Robles. Oh, Mr. Robles. Okay, aquí tenemos, miren, las horas y qué es lo que va a hacer a cada hora. Aquí tenemos que hacer es contestar estas preguntas, acorde a eso. Uno. Luego vamos a contestar estas preguntas. ¿Verdad? Las vamos a completar acá, porque aquí dicen, miren, complete the equation using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. Son pequeñas conversaciones, entonces ustedes aquí van a utilizar, por ejemplo, si es do or does, porque tienen que revisar en las respuestas. La respuesta les va a dar la pauta cómo van a formar la pregunta. ¿Sí, clear? ¿Y la página es la qué? Estamos hablando que sería la página. La 33. 33 y la 34. Sí. 33, 34. Okay. Vamos a ver acá. Okay. Ahorita vamos entonces. Acepta la invitación. ¿Me confirman si aceptan la invitación? Hola. ¿Cuántos estamos? Solo usted y yo. No habemos cuatro. Cuatro. Ah, okay. Eight
Videollamada con el supervisor de West Company. Ok, sería number one. Sería. Y dice, ¿a qué hora es la videollamada con West Company? Entonces yo digo que solo es it is. 8:30 o'clock. Uh-huh. Yeah. Okay. Okay. Digo yo que así es. Oh, no sería. It's a star. Initially, it start at. See, it is start at a 30. Teacher, respuestas cortas o largas. Yes. Okay, ahí si ustedes se fijan la pregunta, no da para contestar respuestas cortas. Porque le está preguntando what time. Desde el momento que lleva una WH, usted ya no puede contestar solamente con yes. No, por ejemplo, it is. Ah, it's... sí, claro, que ahí tiene que estar it is at, ¿verdad? It is. It is at 8:30 o'clock. Oh, no, teacher. Yes. No, it is at. Por eso, it is at 8:30 o'clock. Ustedes pueden poner, por ejemplo, it is at, o pueden poner the video call with the West Company is at. Cualquiera de las dos cosas. Pero les sale más fácil poner el it en vez de poner todo eso. It's at 8:30. Yes. Pero no es a clot, ¿verdad? Porque no es, no es en punto. No es en punto. Ahí les está dando la pauta. Uh-huh. Solo es PM. Ah, no. En la mañana. Pero sí especifica las 8:30. No sé si sería en punto. Pero es que no podemos poner a clot porque no es 8 cabales. Ok. Ah, ya, yeah, ya, yeah, yes, yes. Sí, sí. Ok. Six. Vaya, ahí estaría la de la página 33. De las 34 son las preguntas. Clarissa recruitment of new employees Tuesday. Podría, porque aquí es la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Solo la respuesta es la que tenemos que poner. Así que entiendo yo. ¿O es la pregunta la que tenemos que crear? Ah, sí, la pregunta. Sí, porque la respuesta es it start at ¿A qué hora comienza el taller con el departamento de investigación? Dice Víctor. ¿A qué hora empieza?
Ajá, ¿qué hora comienza el taller con el departamento de investigación? Sería... Comienza a las 9, según ajá, lo que dice. 9 o'clock, sí, así sería, ¿verdad? 9 en punto. Ajá, 9 en punto. Ajá. Solo sí, le ponemos... ¿Hola? 9 o'clock le ponemos. 9 en punto, sería... No hay que agregarle otro complemento. Porque sí, es válido, ¿va? Porque dice que va la hora exacta, lo que pregunta ajá, es la hora. Sí, sí. Ajá, podemos ponerlo así, como él ha dicho, que a veces se puede poner ya respuestas más específicas. Específicas. Uh-huh. A las 9 en punto, pongamos. Podría ser 9 en punto workshop. Workshop. Ajá. Así que poner. Dice what time. Does the company close? Close. ¿Qué significaría? The working. Close, ¿qué significa? ¿Hola? Close, ¿qué significa? Department. Close. Ajá. Bueno, ¿dónde está esa? Es la 4, es la 3. Ah, la 3. ¿O todavía estamos en la 2? En la 2, yo la estoy terminando. Ah, chile, ¿le estás poniendo más complementos? No, no, igual como la hablamos. Ah. Uh-huh. Que no la había terminado. Ah, chile. Pero mejor lo termino esa. Dale. Ahí está. Vaya, la siguiente. ¿Qué sería? What time do it? Sería we supervisor. Sí, va, guárdala, mire. Guárdala. What the pues company. Hi, teacher. Hi, ¿cómo vamos? ¿Cómo va Liliana y Edwin? Repite, teacher, aquí yo estoy un poco... Me cuesta un poco el inglés, ¿verdad? Pero aquí intentando responder la pregunta. En ese caso, igual, ¿verdad? Siempre se ocuparía que es la tercera persona. O solo se respondería que es la hora y el complemento. Ok, ahí la tercera persona que utilizarían sería el it. Porque dice, what time is the video call with the West Company? ¿Para qué va? Sí. Sí, the West Company. Ok, ahí le están preguntando a qué horas. Entonces, para cuando se contestan las horas, se utiliza it is. ¿Verdad? El it is. It is. Ajá. It is at. At, y luego solo ponen la hora. Uh-huh. Solamente así la respuesta. Sí, solamente eso. Ok, gracias. Eso quería saber. Ok. Thank you, teacher. Vaya, la 2. Hello, ¿ya terminamos? Yes, I finish. Okay, le tocó. ¿No trabajo con Ricardo? No sé si está ahí. Ah, okay, maybe the internet. Okay, terminó entonces la de las questions, de las time y también la de la completar las pequeñas conversaciones. Sí, las dos. Okay, very nice, excellent. Okay. Okay, Vanessa, where are you from? I'm from El Salvador. Ah, exactly. Nice. Where do you live? I live in San Marcos. San Marcos Lempa. San Salvador. Ah, San Salvador. Okay, very nice, good. Okay,
Where do you work? I work on Papelco. Papelco, okay, very nice. What is it about? I am an accountant. An accountant, oh, very good, that. So you like numbers? Not the must, dígase. Not the must. Ah, okay, very nice, excellent, very good. Okay, awesome. We're going to be back in a few minutes. I'm just going to check the rest of the class. Okay. Okay, awesome. Aquí en la pregunta, el verbo si, que lleva. Si hablamos es... de have, es tener. Ajá. Ella tiene como el taller de trabajo. Sí, pero no es verbo. Y después, inicia. Después del sujeto va el verbo. Y ajá. En este caso, ¿cuál sería el verbo que estoy ayudando? Teacher. Yes. Ahí está el teacher. El verbo do es hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y para tercera persona, pero que no sea auxiliar, siempre es does. Yes, como verbo, yes. Esa es la modificación. Esa es la modificación. Sí. Va, ok. Ok. ¿Cómo? Sí. Así como está la modificación en el auxiliar, que el do es exclusivo para los sujetos, I, you, we and they, el does uh-huh. solamente es para las terceras personas como auxiliar, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Cuando modificamos los verbos, la regla dice que los verbos que terminan con o se les agrega ¿qué? ES. Ah, ¿verdad? El verbo termina con do, entonces la modificación uh-huh. para la tercera persona ya como verbo es does. Ya como verbo. Ok. Entonces, si yo por ejemplo estoy hablando con Henry y quiero hablar sobre Carolina, yo digo Carolina does the homework. Carolina hace la tarea. Ese does es verbo, no auxiliar. Does es el does. Ajá. Y si yo hago la pregunta, por ejemplo, Henry, what does Carolina do? Le estoy preguntando qué es lo que hace Carolina, ¿verdad? Uh-huh. Pero utilizo el does como auxiliar de primero y como ya llevo auxiliar, el verbo no sufre modificación, va como do. Ok. Excelente. Entonces sería entonces she does. She does podemos poner. She does o Mr. Holder. She does the workshop white the fresh pero aquí está un verbo estar. ¿Ya lo vio? Inicio. She start. Pero, sería entonces no es does. Es, bien, es bien. Pero es que lleva... Sería si en esa parte, en reality, it start. It a start. Really, two does. Ajá. Pero de quién estamos hablando aquí, pues. Solo sé que estamos con el horario, pero de quién hablamos. No entiendo todavía de quién estamos hablando en esa pregunta. Employees. Empleados. No sé qué significa eso. Pero vamos a ver. Estamos viendo qué hacen los empleados este día, ¿verdad? Who is dying?
Employer. Estamos hablando de proyectos. There is employment. Cuando hablamos de employee, es empleado. Ah, empleado, ajá. Yes. Employee. Entonces, si hablamos de empleado, estamos, no, podemos, podemos, es he, si es de uno. He. Sí, si tiene la S, entonces sería empleados. Pero si solo dice ajá. Employee, ajá. Es empleado. Empleado, entonces, porque tiene la S, tiene el agregado, ES. Ok. Uh-huh. Entonces es they o we. Here is a recruitment. That's new employees on the Thursday. New del nuevo empleado. Ajá. Del nuevo empleado. No, ahí es con S, es en plural. De los nuevos empleados. Ajá, ajá. El martes. Sí. On Tuesday. Sí, se pronuncia Tuesday. Ajá. Como que si la E no estuviera. A really. With the result. Yes. Ahí sería. ¿Qué verbo? Sería he workshop to. No, pero esa es la que te dijo la respuesta. O sea, de la agenda. Ajá, por del, eso. Sería del workshop. To the research in the. Workshop the research. Ajá. Y al final pusiéramos la hora, pues, la hora, ¿qué hora es? Sí. No sé si vaya, en esta. En esta, pues. En esta está preguntando. ¿Que a qué horas? Es una pregunta del taller. Por eso, pero ahí es en plural, ¿no? O en singular. En plural. Solo de uno habla. Anova. ¿Habla de varios? No, habla de dos. No, es que la conversación es entre dos. Uno le está preguntando. ¿A qué hora irás a la? Ahí se está preguntando y luego la respuesta. Luego contesta la persona. Ah, pues sería. Bueno, aquí lo de la agenda, la 2, la número 2, sería este workshop. Ajá, sería workshop de research. Ajá, pero el soldier, ¿cuál sería? Resorgers. Okay, sería chair.
y recruitment of the new employees on Tuesday. Really? Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay. Let me for the meeting on Wednesday. Wait. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Okay. Tomorrow I had to go to the photocopy center. The photocopy center. Photocopy. ¿Cómo se pronuncia? Me too. No, nada. Me too. Ajá, me too. Do o tú. Me too. Me too. Yo también, ajá. Sí, me too. Me too. Ajá. Me too, what time does the photocopy center open? Okay. It's open at 6:50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurant close here? Oh, wrong. 25 p.m. Okay. Amanda has to take some report to many department. Yo también. Y la quinta. Ya por la quinta usted. No, pero no es que no sé si están bien. La tercera. Yo la tercera me queda. Doctor, what time? Y la cuatro, ¿cómo le quedó la tercera? Guatay, y la cuarta, Tuatay Du. Pero okay, la última no la entiendo. Day. Ok, very nice. Es que tiene. Guatay Du, la quinta. Do you finish? Finish. No finish. No. Okay, finish. Very nice. No, ayúdenos. La vamos a ayudar. Pero eso va que, eso está avanzado con lo que está en la agenda, va. Okay. Ayuda en inglés. Ajá. Ah, sí. ¿Cómo se dice ayuda en inglés? Help. Help. Bien loco. Help. I need help. Para contestar esa pregunta. Pero yo voy a mandarme. Para contestar esas preguntas. Pero como ahí le tienen ese dinero para mientras que lo. En la agenda, va.
Las preguntas sí eran basadas en la agenda, la primerita. En la agenda. Pero teníamos que agregarle algo más ahí. Nosotros. De que solo iban a responder nada más porque ahí estaban preguntando sobre prácticamente horas, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, ¿se recuerdan cuando les expliqué la preposition of time, el at? Les dije para hablar de las horas se utiliza el at y el verbo to be, it is at, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera lo vamos a revisar el día de mañana. Bueno, la noche de mañana. Profe. Yes. Fíjese que el día de mañana yo no voy a poder asistir a la clase porque tenemos un evento de la empresa. Ajá. Por esa razón, tal vez lo voy a escuchar si hay tiempo y lugar, el momento, pues, para no interferir con la gran bulla, pues. En la okay. Cena, ¿eh? La cena. Va a estar emparrandado mañana, cena, Gustavo. Teacher, en mi caso sería igual, porque somos compañeros con Gustavo. Ah, son compañeros con Gustavo. Sí. Sí, teacher, igual mañana, igual ahí estaremos con ellos. De seguro. Entonces vamos todos. Cena navideña. Entonces vamos todos, entonces. Es cena navideña que les van a dar, por eso. Igual Miguel Blanco, yo creo que ya mañana como a las 10 ya le va a poder hablar clarito inglés. No, pero van a comer bien porque es cena navideña. Ok, más vale que ya mañana vamos a tener 4 bilingües ya a esta hora de la clase. Sí. Ya, nivel avanzado. Ya vamos a poder pronunciar bien lo inglés. Sí, 5 teachers. O probablemente 5. ¿Quiénes son? Víctor, Gustavo, Edwin, Miguel, ¿quién más? Ayer. Ay, Dios. Bueno, van a hablar portugués, italiano, mandarín, francés. Cena saludable, teacher. ¿Y quién es el 4? Dígale. Sí, tiene apagado el micrófono, Janet. No le escuché qué dijo. Qué chino le voy a hablar. No, hombre, sí, pues sí. Bueno, creo que mañana va a ser la mejor clase de nuestras vidas, escuchando aquí los compañeros en diferentes idiomas. Sí, como a las 10 creo que van a querer conectar ya algo. Y van a preguntar, teacher, ¿a qué organizar la clase? ¿Estamos conectados? Estamos con el sueño. Ok, very nice. Vamos a escuchar la conversation. Vamos as soon as you listen your name, please tell me present. Okay. Ya está bloqueado, bro. A mí me agarró, miren. Ya siente esos traguitos el profe. A mí me hizo efecto. Hay que tomar agua. Dicen, a mí me han contado que es bueno tomar agua. Antes de una jornada de esas, ¿verdad? Hay que hidratarse bien. Sí, bueno, me han dicho. Yo, pues, inocentemente. Sí, iba, sí, no sé sí, por qué. Sí. La verdad es que sí, teacher. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Good night. Good night. Aida Janet López Cardona. ¿Qué está pasando? Present, good night. Good night. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Ok. Vita Noemí Ruiz Borja. Present. Very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Good night. Ok, good night. Very nice. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Ok, very nice. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Ok, very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Good night. Okay, very nice. Good see night. Tomorrow. So, okay, see you tomorrow. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay, very nice. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Good night. Okay, very nice. Good night. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Okay. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present. Okay. Okay. Very nice. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Very nice. Josué Daniel Espadero López. Josué Daniel Espadero López. Teacher. Okay, very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Very nice. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Good night. Okay, good night.
Excellent. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present teacher, good night. Okay, very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Present teacher. Very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present teacher, good night. Okay, good night, excellent. Rafael Alberto Teos González. Present. Okay, Carla Yasmin Rivera Flores. Present. Okay, very nice students. See you tomorrow, okay? Watch out. Ciao, bye.